Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las emociones calladas que enferman. Punto importante. Quizá eso no lo sabíamos. Las emociones que no expresamos, que callamos, que ocultamos, no se enferman. Muchísimos padecimientos tienen que ver con esta situación que la persona sufre, porque no expresa. Entonces la persona se enferma. A veces no asocia el vínculo que hay entre el sufrimiento mental y cómo los órganos del cuerpo, las funciones, pues sufren alteración, sufren daño. Entonces, analicemos la forma en que somos, hoy en día, por supuesto. Solemos pensar una cosa, pero decimos otra. Sentimos una cosa y hacemos otra. Tristemente no somos coherentes con nosotros mismos. ¿A qué se debe? Pues vivimos en sociedad, por supuesto. Es por miedo. Miedo a qué? Al rechazo, al abandono, a la crítica, a perder prestigio. En fin, por esa razón es que mientras estamos pensando una cosa, estamos diciendo otra. O sentimos una cosa y expresamos otra diferente. Sí, no hay coherencia. Y por eso nos enfermamos muchísimas veces. Un alto porcentaje de padecimientos a esto se deben. Los especialistas opinan que entre un 50 y 80 por ciento de las enfermedades es por esta situación de las emociones que, pues, callamos. Sí, no, expresamos lo que sentimos exactamente por, bueno, el temor, ¿no? De ser excluidos de sociedad de alguna manera. Pero sí, se dice, ¿no? El cuerpo grita lo que el alma calla. Eso tiene profundidad. Lo repito de nuevo. El cuerpo grita lo que el alma calla. Alma, nuestro sentir, nuestro psique, nuestra mente, nuestras creencias. Lo subjetivo, decimos, ¿no? Pasa a lo objetivo. El cuerpo grita, el cuerpo se queja, se altera, se disfunciona. Hay molestia, hay daño, hay degeneración. Exactamente. Entonces viene el mensaje del alma, la enfermedad. Ese es el mensaje. Nos está avisando que hay un bloqueo emocional. Nos está advirtiendo, pues que no vamos en la dirección correcta, que hay que redireccionar, que hay que encaminarnos. Pero bueno. No es tan fácil. Muchas de las veces, pues, es lo que es la vida, ¿no? Una actuación, una obra, en donde tenemos que hacer un buen papel. Y bueno, eso a veces lo tomamos demasiado en serio, vamos ocultando lo que en verdad sentimos, pero nos daña. Hay que evitar que nos dañe. Se manifiesta la enfermedad en el cuerpo a través de los síntomas, ¿para qué lo hace? Pues para que sanemos. Entonces, en conclusión, la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional. ¿Se debe a qué? Conflictos emocionales no resueltos. Lo ponemos simple, no es tan simple. Es para mejor comprensión. Según sea la emoción, va a afectar a un órgano o a otro de nuestro cuerpo, ya que los órganos del cuerpo se ven afectados por esas emociones y pensamientos que por sus resultados tenemos que comprender que son emociones y pensamientos negativos. Pero podemos prestar atención a nuestro cuerpo y aprender a interpretar esos mensajes. Bueno, la enfermedad. Esos son los mensajes. Pero hay que descifrarlos, hay que desmenuzarlos, separarlos en sus partes para poder tener mejor visión, mejor enfoque y resolverlo. De eso se trata, ¿no? Estamos enfermos, queremos sanar. Tenemos que sanar porque de lo contrario dejamos pasar el tiempo, los padecimientos se cronifican causan degeneración en el cuerpo, o sea, mucho daño, a veces irreparable. A veces pues pues causa resultados funestos, ¿no? en no resolver. Si prestamos atención a nuestro cuerpo, vamos a aprender a interpretar esos mensajes, o sea, los síntomas, ¿no? son los mensajes. Miren, nuestro cuerpo, hablemos un poquito de la tradición de cómo entendemos en herbolaria, cómo es la cosmovisión. Sí, exactamente, en nuestro mundo antiguo, pues así se le llama, ¿no?, a este tipo de conocimiento de entendimiento, filosofía. Cosmovisión, que estamos relacionados con qué? Con el cosmos, con el universo. Y es así como podemos encontrar respuestas cuando seguimos esta línea, este tipo de saber ancestral. Así nos es más fácil. Porque, a ver, pues es verdad, sin duda, ¿no? Nuestro cuerpo, al igual que todo, todo, está conectado con el universo. O sea, nuestro cuerpo está conectado con el universo, al igual que todo lo demás. Entonces, ¿qué somos? Canales de energía. Un ejemplo. O una ubicación para mayor entendimiento. Los órganos sexuales están relacionados con la tierra. Sí? La semilla. ¿Verdad? Para producir. El vientre está relacionado con el agua. Cordón umbilical que es la conexión con nuestro ser. El estómago, pues, está conectado con el fuego. El pecho, ¿no? Los pulmones con el aire. Se entiende, ¿no? La garganta con el espíritu, el entrecejo. Fíjese, el entrecejo, ¿eh? punto muy importante. Y la cabeza está conectada con el cielo. Así es en nuestra cultura ancestral. El conocimiento... De mucha sabiduría que para este caso que estamos manejando emociones nos dice bastante bien nos da la comprensión la ubicación y la exactitud que necesitamos pues para poder ser certeros en la atención que le demos a un paciente necesitamos la energía para vivir por eso tenemos temperatura en nuestro cuerpo Sí, necesitamos alimentarnos, beber, dormir, todo eso. Pero la energía, ¿verdad? Por eso tenemos temperatura. Si sí, no somos fríos, no somos como piedras. Los órganos van descifrando nuestros sentimientos y se expresan acorde a hecho. Están relacionados. Estando atentos a las señales de nuestro cuerpo y poniéndonos sobre aviso. Pues podemos modificar, solo tenemos que saber escuchar. Si tenemos en cuenta la relación de cada órgano con nuestras emociones, va a ser más fácil identificar qué nos está ocurriendo y en dónde debemos enfocarnos para restablecer el equilibrio. Claro, en nuestra cultura debemos de tener en cuenta la dualidad. Bueno, quizás sea una palabra un poco extraña para la mayoría, pero todo tiene su polo opuesto. Hay frío, también hay calor. Hay día, también hay noche. Hay hombre, también hay mujer, y así. Todo tiene un polo opuesto, eso se le llama dualidad. Solamente nosotros mismos sabremos, ¿no? ¿Qué lado de la dualidad? Nos está manifestando la enfermedad. Pues podemos analizar, por ejemplo, los pulmones, las vías respiratorias. Tomamos vida al inspirar y la entregamos al exhalar. ¿Sí? Este también es una dualidad: dar y recibir rítmicamente en un orden perfecto. Dar y recibir rítmicamente en un orden perfecto. Se mantienen los dos polos de la dualidad equilibradamente y eso es adecuado, eso es correcto, eso es perfecto. La respiración entonces está relacionada con nuestra libertad. Cuando no podemos respirar es porque en verdad nos cuesta dar el paso hacia nuestra libertad. Tiene que ver con la libertad cuando no respiramos bien. Por el contrario, cuando salimos de una situación de agobio, ¿qué hacemos? Una inspiración profunda. Los dicen los que escuchan, ¿no? Hasta suspiraste, qué barbaridad. Estaba dura tu carga. Bueno, porque hemos exhalado esta situación de nosotros y obtenemos nuestra libertad. Entonces podemos inspirar plena y profundamente. Entonces, en la respiración, distinguimos este proceso. Las dificultades o las enfermedades respiratorias o pulmonares están íntimamente ligadas a nuestra capacidad de inspirar o tomar la vida tal cual es. Sin dolor, sin molestia. Nos sentimos agobiados, asfixiados. ¿Por alguna persona? Puede ser, ¿no? O puede ser por una situación dada. Una profesión que nos atrapó y no estamos a gusto, no sé. Un ámbito habitacional que tampoco nos conforma, nos satisface. O sea, de pronto nos estamos viendo atrapados en algún sitio, en algún grupo de alguna persona. Estamos atrapados y no sabemos cómo manifestarlo. Entonces también, como no sabemos cómo manifestarlo, no podemos no nos damos valor para hacerlo, pues también la garganta se va a ver afectada. Pues sí, es el punto energético de la comunicación. Y vamos a decir que estoy enfermo de la garganta. Bueno, vimos que puede ser también algo emocional, ¿no? Que estamos padeciendo. No porque tengamos malos sentimientos, sino porque estamos en una situación que nos incomoda, que nos castiga, que nos lacera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pulmones y vías respiratorias van a verse afectados. ¿Podemos analizar el corazón? También. Es el centro de nuestro ser. ¿Dónde está ubicado? Es el centro de nuestro cuerpo, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Está regido por el hemisferio derecho del cerebro. ¿Quién gobierna o dirige nuestros sentimientos? Ese hemisferio. Incluso cuando nos señalamos a nosotros mismos, decimos yo soy o aquí estoy, ubicamos nuestros dedos sobre el corazón. Sí, es el centro de nuestro ser. No, nadie nos lo enseñó. Sencillamente es el centro de nuestro ser y por eso nos ubicamos a nosotros mismos. Señalándonos con los dedos sobre de él. Aquí estoy, yo soy. Bueno, está ligado a los sentimientos positivos, al amor. El corazón, al igual que los pulmones, está trabajando rítmicamente. En un latir bitonal. O sea, da y recibe, da y recibe. Un intercambio que mantiene el equilibrio perfecto. O sea, toda afección o problema... Nos habla directamente de nuestros sentimientos y de nuestra capacidad para expresarlos. No lo hacemos, ya analizamos el porqué, ¿verdad? No siempre se puede expresar lo que se piensa. Qué escándalo, ¿no? Pero hay que evitar que nos dañemos, que nos enfermemos, que nuestros órganos sufran agravio, ¿no? A veces nos forzamos más allá de los límites emocionales. Nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Esto es para satisfacer a los demás, para sentirnos de alguna manera amados, pero trae consecuencia. Pero sin embargo hay solución. Toda afección o problema nos habla directamente de nuestros sentimientos. Por las afecciones no puede determinar de qué está padeciendo la persona emocionalmente. Simplemente uno ve qué tipo de órgano está afectado y de qué manera, qué es lo que le sucede a ese órgano y sabemos su sufrimiento emocional que tiene, sin que nos lo diga. A veces, pues, estamos forzados más allá de los límites emocionales. La persona se olvida de sus propias necesidades para que todos los demás estén contentos y entonces también la persona, pues, tiene esa necesidad de reconocimiento, no lo puede perder por alguna imprudencia que vaya a decir bueno otras veces nos negamos a abrir nuestro corazón por esas experiencias pasadas por el miedo a volver a ser heridos pero si estamos cerrados a el amor corremos el riesgo de terminar digamos en un quirófano entonces va a ser la cirugía la encargada de abrirnos el corazón no nada bueno si observamos algunas frases que hacen referencia al corazón, vamos a ver que están vinculadas a la emotividad o a situaciones emotivas. Por ejemplo, me salta el corazón de alegría. Del susto se me detuvo el corazón. Se me sale el corazón del pecho. Tengo un nudo en la garganta. Me oprime el corazón. Bueno, esto qué nos dice? Pues de que el corazón es muy importante en base a emociones que estamos manejando, que deben ser positivas, porque las negativas pues, nos van a afectar. ¿no? Cuando nos referimos a una persona que consideramos que no tiene sentimientos, como decimos, no tiene corazón. O a la recomendación, la solución es amarse a uno mismo. Exactamente, es un sentimiento positivo, supremo, que nos va a dar pues gran alivio, gran remedio. El milagro, ¿no? De la curación. A veces está ahí en esto tan simple, aparentemente, pero es muy profundo. Amarse a uno mismo. Vamos al corte, y regresamos. Bien, vamos a continuar. Estamos platicando entonces acerca pues, de las emociones que callamos, ¿no? Ya explicamos el por qué las callamos. Pero también tenemos que explicar qué es lo que pasa en nuestro organismo. Pues no funciona bien, ¿verdad? Por ejemplo, un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente. Porque las células, aquellos microuniversos, nosotros así vemos las células, en herbolaria, ¿no? medicina tradicional, como microuniversos, son tan sensibles que sucumben a un estado de estrés extremo. Entran en shock, decimos. Se produce una alteración, una multiplicación anormal de estas células que da origen a un tumor. Así lo manejamos, así lo atendemos. Sin embargo, algunos científicos o estudiosos del tema afirman con respecto a lo que les platico, ¿no? Emociones calladas. Que alrededor de un 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Sin embargo, otras investigaciones hoy en día se verán que puede estar por encima del 80%. Pues el mismo estrés está catalogado como un flagelo del mundo moderno. Es responsable de alrededor de medio centenar de patologías, o sea, de enfermedades. Sentenciamos entonces que el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades. Cada dolor es un llamado de nuestro cuerpo porque algo está funcionando mal, algo anda mal. Esta relación, ¿no? Cuerpo-mente, se refleja. En cómo las actitudes conflictivas, temores, miedos, sentimientos reprimidos de lo que platicamos, ¿no? tienen la capacidad de alterar el organismo y su funcionamiento. Por eso es fundamental descubrir cuál es el origen, en este caso ya sería psicológico, no, de sus dolencias o su alteración en la psique. ¿Cuál es el origen de esa alteración? Pues para poderla trabajar, ¿no? Especialmente, ya sabemos, las emociones negativas. Y de esta manera se puede alcanzar que nuestra vida sea más sana o sea más saludable que lo que buscamos, ¿no? Siempre hay una carga emocional en las enfermedades. Ahora, dependiendo de qué tan grande sea esta carga emocional, pues se puede agravar el proceso, ¿no? El huevo está preparado para un estrés, pero no está preparado para un estrés crónico, permanente. Si lo padecemos, en un inicio decimos fase aguda, sigue la fase crónica, pero ya hay daño, ¿no? Termina por vulnerar las partes más sensibles de nuestro organismo. Bien. Tenemos que estar atentos y resolver utilizando nuestros recursos que por fortuna sí los hay. Las plantas se encuentran bien clasificadas, bien identificadas. Sabemos sus acciones terapéuticas y con ellas podemos manejar bien esta situación. Por ejemplo, podemos utilizar alucema. Hay muchas plantas, qué bueno. Una que se distingue bastante para este tema es que la alucema combate el estrés, el nerviosismo. Podemos dormir bien, que es lo que hace falta, ¿no? Nos ayuda a reconciliar el sueño. Que a la persona también le sucede eso, de que no descansa, no duerme, no repara su cuerpo, entonces el daño, pues se presenta constante, sin freno. Incluso la persona sufre de dolores de estómago, tiene indigestión, tiene diarreas. Todo esto es importante porque, pues, tiene que ver con su... Estado emocional cuando tiene diarrea, luego tiene estreñimiento, ¿no? Y decimos, ¿y eso a qué se debe, ¿no? Que vayan alternando estas enfermedades y tiene que ver definitivamente con los sentimientos que están aterrizando directamente en su estómago, ¿sí? Porque el estómago es la capacidad de aceptar y digerir no solo la comida, ¿eh? sino a una persona o a una situación. Cuando padecemos una afección estomacal, pues tenemos que revisar nuestra intolerancia y temor a lo que no es grato para nosotros. A veces nos resistimos a ideas nuevas. Tenemos dificultad para adaptarnos a algo, a algo o a alguien pues que no nos cae bien. Va en contra de nuestras creencias, nuestros hábitos, manera de vivir. Entonces el estómago, ¿qué le pasa? Arde. Bueno, pues entonces vamos a utilizar nuestras plantas para atender la parte emocional y la parte que aterriza de lo emocional, lo físico, los órganos, ¿no? Y con esto nos vamos a sentir bastante bien porque vamos a utilizar el recurso adecuado. En este caso, la lucema. Bien, escuchamos a Gregorio, está con nosotros, que nos platique más al respecto de las propiedades que tiene esta planta. Adelante y bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, la lucema es una planta que nos va a dar una flor medicinal, la cual se utiliza en la medicina tradicional mexicana para tratar diversos problemas, sobre todo para las áreas digestivas. Por ejemplo, la lucema eh, nos puede ayudar a la inflamación y al dolor de estómago. Cuando la persona padece de muchos gases, mucha inflamación, también la lucema nos va a ayudar precisamente a atender los retrocijones a disminuir los gases estomacales disminuir la inflamación pero sobre todo nos va a ayudar también pues a evitar ese problema que pues causa incomodidad verdad en la presencia de gases muchas veces algunos emiten pues con olor fétido sí y esto pues se debe a que también, hay presencia de bacterias en, en el tubo digestivo y esto pues causa infección. Y no solamente las bacterias, sino también los parásitos. Al haber una infección, bueno, pues la persona puede padecer precisamente la producción de ciertas eh, emisiones de gases y bueno, pues esto es un proceso, se podría decir, eh, de putrefacción que emiten las bacterias y entonces la lucema nos va a ayudar precisamente. A evitar, a impedir esa putrefacción que va a causar es, esos gases tan molestos y también nos va a ayudar a desinflamar. Nos va a ayudar también a limpiar eh, otras partes del aparato digestivo, como por ejemplo la vesícula biliar, que también en caso de estreñimiento, en caso de mala digestión, pues hay que limpiar la vesícula biliar y la flor de alucema lo hace bastante bien, además de que atiende los nervios y ayuda a que la persona si tiene colitis nerviosa, si está conectando con, con sus emociones con su área digestiva, porque hay que recordar que también hay neuronas en, en el tubo digestivo. entonces, es muy fácil conectar tus nervios y es muy fácil provocar pues estrés en el cuerpo. y bueno, pues esto se va a atender con la alucema. tradicionalmente, se utiliza para tratar la diarrea ya que tiene efectos antisépticos, pues muy marcados. Realmente es una planta que va a tener unas cualidades antibacterianas y antiparasitarias muy importantes que sirven precisamente para atender cualquier tipo de infección que esté causando la diarrea. Hay personas que padecen la diarrea con moco, con presencia eh, de sangrado en las deposiciones y bueno, pues esto se atiende excepcionalmente con con el té de la flor de alucema. Además, también se, se utiliza para atender el vómito. Sí, las personas que tienen náuseas, que, que la comida les cae mal, que, que es fácil que, que, que se desate una infección en su área estomacal y que la persona esté padeciendo de náuseas y vómitos, se atiende bastante bien con la alucema. También nos va a favorecer para atender la gastritis en niños. Sí, es una planta que pueden tomar los niños y que cuando hay inflamación, cuando hay dolor de estómago, cuando el niño pues, padece de gastritis, se atiende bastante bien con la lucema. Bueno, no solamente se ocupa para el dolor de estómago, sino también hay que mencionar que atiende de manera especial el dolor de muelas. Hay que recordar que su propiedad antiséptica va a ayudar a, matarlas, a eliminar las bacterias, a exterminarlas y impedir que haya infección, infección en la boca y que haya dolor de muelas. Entonces también lo vamos a utilizar. Para esto, bueno, también es importante destacar que la alucema sirve para tratar la tos y la tosferina. ¿Qué es la tosferina? Bueno, es una infección causada principalmente por bacterias que causa inflamación y obstrucción en los bronquios de los niños. Esto se ve reflejado precisamente en que les provoca la dificultad para respirar. Se caracteriza mucho porque el niño tose, tiene este tos continua, continua y después pues tiene una inspiración, una respiración prolongada, tiene una respiración prolongada y se caracteriza mucho la platosferina porque al final se puede se puede percibir un chillido en la garganta. Entonces para atender este tipo de tos en los niños vamos a utilizar la lucema también para ayudar a disminuir la calentura cuando hay infección de garganta y atender la frialdad hay que recordar que los niños también se enfrían también se enfrían sus piecitos su espalda sus pulmones y bueno pues hay que hacer unos baños con la flor de lucema para ayudar a que saquen la frialdad y a controlar también la calentura por último la lucema también nos va a ayudar a atender problemas de piel Sí, nos va a ayudar sobre todo a, a esa esas, este, molestia, inflamación en la piel que puede ser causada por la psoriasis, por la dermatitis. También nos va a ayudar a, en lavados, eh, se nos va a ayudar a, a disminuir esa inflamación, a atender esas heridas. Y bueno, mucha, eh, en algunas partes de la República también se, se, se usa para atender hemorragias vaginales que son producidas por desórdenes de la menstruación. Bueno, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo atender esas emociones. Bueno, se callan, ¿verdad? Algunas pudieran pecar de imprudentes, fuera de lugar, exageradas. Bueno, pueden recibir muchos calificativos extraños o injustos. Callamos, bueno, pero hay que recordar, nos afectan, nos enferman. La solución, desde luego, es tomar un tratamiento adecuado para que todo eso, pues, no impacte. Entonces, pues, resulta que ves, ya impactó, ¿no? Ya tenemos problemas digestivos, tenemos problemas con la espalda, con las lumbares, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico ya está deficiente, ¿no? Nos bajaron las defensas. Tenemos alteraciones en el colon. De restringimiento, decimos tenemos un colon irritable, colon nervioso. Nos da el 8 en la cabeza. Tenemos ansiedad. Estamos insatisfechos. Bueno, son los síntomas, ¿eh? Si usted requiere una fórmula, con gusto se la elaboramos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que hayamos terminado de elaborar su fórmula, se la enviemos pronto para que igual usted inicie su tratamiento rápido. Bien, nuestra fórmula general entonces la colocamos en nuestra página para que ahí, en nuestra página, usted la tenga disponible. Y otras fórmulas más también. Ahí las va a encontrar. Puede usted reenviarle a alguien que no tenga ninguna y que vea usted que necesite una fórmula, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, ahí, luego, luego, para usted o para los suyos. Y le llega directamente hasta las puertas de su hogar, sin cargo de frente, sin cargo de envío, si es gratis. La página para que la visite, vamos a anotar la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También pueden comunicarse a través de Twitter con arroba la voz ángel o a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Estado de México. La dirección es la siguiente. Avenida Vía Moreros, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal. En Ecatepec, de Moreros, Estado de México. Teléfono para citas. 55-57-70-68-40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono anotamos: 59 56 88. 6776 setenta 88 6776 En la Villa, Ciudad de México, tiene autorizada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes. 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Tienda en el pasaje Catedral de la Ciudad de México, Catedral Metropolitana. La tienda está ubicada en República de Guatemala número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, subiendo junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Metro Cercano Metro Zócalo, Tienda En Charco, Estado de México, una Avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Ribapalacio y calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Asco Barrubias, Estado de México. El teléfono anotamos 55 59 82. 7372 55 59 82 7372 en Charco, Estado de México. Ahora en Naucalpan, también es Estado de México. En Avenida Gustavo Vaz, tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz, número 4-A. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Esos son los datos. Vamos a dar el número telefónico también, por supuesto. De allá en Naucalpan, en San Bartolo, Naucalpan. Tomamos nota del teléfono. 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Bien, ahora sí tiempo para hacer la fórmula. Explicamos para qué le vamos a brindar atributos. Pues el tema, ¿no? Emociones calladas que enferman. Esa relación cuerpo-mente se refleja en cómo las actitudes conflictivas, los temores, los miedos o los sentimientos reprimidos tienen la capacidad de alterar el organismo y su funcionamiento. Esas emociones negativas como la irritabilidad o mal humor, a la impaciencia, pues activa procesos inflamatorios, baja las defensas o el sistema inmunológico, altera la digestión, provoca tensión muscular, entonces hay dolores en la espalda y en la cabeza, aparece dermatitis, dolores lumbares, ansiedad, insatisfacción, bueno. Vamos a atenderlo con nuestras plantas. Utilizamos lo siguiente: utilizamos alucema, té verde estandarizado, mano de mono, flor, escamonea, cedrón, herbas suecas. Nuevamente alucema, té verde, mano de mono, escamonea, cedrón, herbas suecas. Declama las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Cápsulas. Orégano de monte, goji, fosfatidilcolina, shiitake. Nuevamente. Orégano de monte, goji, fosfatidilcolina, shiitake. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. El elixir del día, que es para coadyuvar con la fórmula o para fortalecer el sistema inmune. Y en este caso también el sistema nervioso, para que uno se relaje, esté tranquilo y equilibrado. Elixir con malungay. Es un tónico. Malungai. Clave 18.13. No se lo olvide, 18-13. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse, entonces dos veces al día. En la mañana un vasito dosificador, antes de acostarse nuevamente otro. Esto es diariamente. Bueno, la fórmula está completa, vamos al cuarto, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando pues de las hierbas de las plantas que vamos a ocupar para atender emociones, verdad, que no podemos aflorar o que no afloran o que pues hay gente que así es, ¿no? Simplemente pues no se expresa, se enferma, se daña, bueno, pues puede atenderse con plantas para que no le impacte, para que no le afecte, para que no pues haya daño, y se logra bastante bien. ¿eh? Sin problemas. Bueno, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Esther Franco. Ah, bueno, adelante Esther, te escucho. Ah, mire, este, tengo mi hija que dice que le duele mucho sus huesos y que este, no hace saliva y que le duele su garganta. O sea, ella no consiente comer chile porque no lo consiente su garganta. Sí y, y ¿Qué más? Ya, ya ha ido al doctor y dice que tiene una enfermedad que ah ya se la dice a, a la señorita ni recuerdo cómo se llama empieza con la S S N hombre parece que dice hombre dime sus síntomas no te preocupes ah bueno Sí, pues eso es todo lo que ella me ha dicho que tiene, que es mucho como mucho cansancio, pero como dice cansancio, como que le duelen sus huesos. Sí. Y pues nada más eso que no hace no hace saliva. Sí. Y, y tiene mucha res en su boca y, y su garganta. No consiente comer muchas cosas como por ejemplo el chile. Sí. No, no Eso son los síntomas que ella me dice que tiene. Bueno, con eso la atendemos. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 31 años. 31. ¿Cuántos sí. kilos pesa? Pienso que son como 47, 48. No es bueno. muy, está muy gordo. Sí, no te preocupes. Con esos datos nos manejamos bastante bien. Uh -huh. Bueno, pues hay que hacer su tratamiento entonces. Entonces hay que utilizar lo siguiente. Vamos anotando las plantas. Utilizamos gordolobo, copal blanco, techinanteco, Utilizamos raíz de cacahuate también, pingüica fruto, raíz de lima dulce. Bien, menciono la fórmula: Cordolobo, copal blanco, techinanteco raíz de cacahuate, pingüica fruto, raíz de lima dulce. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, suplementos o cápsulas. Jalea real con vitamina B1. Maitaque. Angélica mexicana. Espirulina. Menciono de nuevo. Jalea real con vitamina B1. Maitaque. Angélica. Espirulina. De Estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Esmeralda Molina Torres. Bien, te escucho, adelante. Sí, mire, lo que pasa es que desde mi embarazo, como a los cuatro o cinco meses, me empecé a manchar de la cara. En el área sí. del bigote, frente, mejillas. Y sí. después, ella, y medio me empezaron a salir esas mismas manchas pero en el área del pecho. Uh -huh. También en el área del pecho se cundieron las, las manchas. Sí, ahí también se, ¿Sí? se me manchó y eh, últimamente de eso ya tiene, pues eran unos 14 años, 13, 14, 13 ¿Sí? años o 13 años y medio. Y últimamente hace como un año me salió ¿Sí? en el brazo, en los dos brazos. Ese tipo también de, ese mismo tipo de mancha. Sí. ¿Qué otros síntomas tienes? pues nada más es bueno es este yo siento mi boca así muy como un poco como amarga así sí, sí. Uh -huh, y siento así como si, si tuviera mal aliento sí qué otra cosa pues nada más qué edad tienes 48 años cuánto pesas unos sesenta y sesenta y cuatro kilos y miro unos sesenta 64 kilos. Uh -huh. Bueno, vamos a atender eso. Tiene que ver con nuestro hígado, siempre. Las manchas, el... la litosis también. Bueno, no importa. Lo resolvemos. Anotamos entonces. Hay que utilizar cúrcuma, boldina, chuca, pata de león. Herba ceniza, tarapeni. Bueno, son otras plantas que vamos a ocupar: cúrcuma, boldina, chuca, pata de león, herba ceniza, tarapeni. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cambiamos la toma. Vamos a tomarla nada más antes de cada alimento antes de cada alimento. Vamos con cápsulas. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos DHA con vitamina E. Utilizamos también té rojo. Lactobacilos acidófilos. Ajo con alanina. Menciono otra vez DHA con vitamina E. Té rojo. Lactoacilos acidófilos, ajo con alanina. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, eh, Buenos días. Eh, Rodri señor Rodrigo. Habla Luz María Cuña. Bueno, soy su hermana. Sí, sí está bien. Este, ¿Ella tiene 84 años? Sí, 84 años. ¿Ella no puede caminar? está. Este, no camina. No, tiene sí. osteoporosis Osteoporosis. artritis sí reumatoide Artritis. ¿Sí? Este y, y últimamente ha tenido muchos problemas, bueno, debido a que ha tomado muchos desinflamatorios, ha tenido problemas con su digestión. Con su sistema, digestión. Ajá, todo el sistema digestivo pues lo tiene dañado. Afectado. Qué más? Y tuvo inc incontinencia urinaria. Incontinencia, sí. Incontinencia urinaria, perdón. No te preocupes. ¿Qué más? Tuvo estreñimiento este, en estos días. Sí. Y también este, de tanto y, medicamento. Y también de tanto medicamento. Me vino una Una, una sí, inflamación. Comprendo. Como inflamación y de sí, intestinal. Sí, ¿no? Entonces estoy mal. Bueno, Ajá. eso hay que atender exactamente, ¿no? No tengo buena digestión. No tiene buena digestión. Sí. A veces está estreñida, a veces tiene... Eh, sí, con los que No te preocupes. Tiene alteraciones intestinales severas por la cuestión de que pues ha tomado mucho químico. Entonces vamos a suavizar esa irritación, ese que tiene con las plantas. Vamos anotando qué plantas son. Utilizamos muicle, sinicuiche, cabacaba, pericón. Toronjiles. Carricilla, por supuesto. Bueno, fue lo siguiente. Muigle, siniquiche, cabacaba, pericón, toronjiles, carricillo. Ahora sí tengo todas las plantas juntas. Ya con el carricillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Que lo tome antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos cápsulas de sábila, aspartato con complejo B, centaura. Y vamos a utilizar cartílago de tiburón. Fue lo siguiente: sábila, aspartato con complejo B, centaura, cartílago de tiburón. Una de cada una para antes de cada alimento. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Les pido con una frase anónima. Mientras más conocimiento tienes, menos necesitas andar hablando. Hasta luego y que muy bien. Este fue su programa, el ángel de, de tu tu salud. Salud. el ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, el Ángel de Tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.